I did The Passion of the Christ, and we had, when the movie was over, two people that had committed murder came forward and turned themselves in. That was how powerful that film is. This one has the reverse. You watch it, you feel God's love and the power in this movie, Sound of Freedom, and it makes you unafraid. I was willing to come forward and speak truthfully on things like adrenaline, organ harvest, and was severely reprimanded by much of the media, and they claimed their fact checkers knew more, but they don't know like you guys know. I put you up against them anytime, and so, but I was a burden that I was no longer burdened with anymore. My career, I would never put in front of the children. And I just ask you to look in your heart, to go to the film Sound of Freedom, which is a phenomenal movie, which represents you. And let that be your word against what these liars have done for a long, long time. Your word, which is from God, and to speak the truth to the American people. My prayers are with you. I love you guys. Thank you for all the help that you gave me. Tremendas declaraciones de Jim Caviezel en el día del estreno de la película Sonidos de Libertad, o en inglés Sound of Freedom. El actor protagonizó La Pasión de Cristo y ahora esta película de Eduardo Verástegui tira este dato sobre el adreno que aparentemente estaría incluido en la película. Quédate hasta el final de este informe porque vas a entender un poco de qué se trata esta sustancia y cómo se muestra en las películas y cómo posiblemente sea mostrado en la película de Verástegui que promociona Mel Gibson, Sonidos de Libertad. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. El actor Jim Caviezel en la película Sonidos de Libertad, promocionada por Mel Gibson, menciona que cuando quiso hablar de esto, los medios lo atacaron. En mi opinión es tan terrorífico el tema que hay detrás, ¿no?, de esta trata de humanos, más que de niños, que más allá del apedo, pasa a un nivel diabólico, satánico, yo diría. No sé cuánto se mostrará de esto en la película, pero claramente es un tema prohibido de hablar en la industria de Hollywood y en otras industrias yo diría que también. Pero al parecer del que todos participan para poder ser miembro, bueno, de estas industrias. But tonight isn't just about the people in front of the camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Los que no aceptan esto, bueno, están afuera, como le pasó a Mel Gibson, o como al mismísimo actor de esta película, Jim Caviezel, que luego de interpretar a Jesús y trabajar con Mel Gibson, un expulsado de la industria, a él también se le cerraron las puertas. Y tantos otros actores, bueno, que hay, ¿no?, y actrices que simplemente desaparecen del medio. Me acuerdo que una vez, en el año 2009 o 2010, hice un video sobre este adreno, que era, bueno, una palabra que nadie conocía en esa época, y el video me lo eliminaron automáticamente, duró horas en la plataforma. En esa época realmente no entendí por qué, ya que ni siquiera había políticas de YouTube, pero bueno, al parecer di en el clavo, donde todo se enfocaba en esa sustancia que parece ser el néctar de los dioses iluminados.
Hay una película que recrea una situación muy particular, seguramente todos la vieron, se llama Pánico y Locura en Las Vegas. Trabaja Johnny Depp y en una escena él consume esta sustancia y ve a unos seres reptilianos. O quizá una glándula de adrenalina para mascar. Podía sentir los efectos. Primero se sintió como una combinación de mescalina con metadrina. No es casualidad que esa escena sea colocada ahí y justamente con estos seres, ¿no? Cosas terribles sucedían alrededor. La película es del año 1998, bueno, y en esa época nadie sabía nada con respecto a los reptilianos o a esta sustancia. Sin embargo, la escena en sí, en mi opinión, trata de decirnos algo, quiere mostrar algo. Sin duda, una gran curiosidad. Acá les dejé algunas imágenes de esta escena. Si no vieron la película, bueno, se las recomiendo. Vayan a verla. Pánico y Locura en Las Vegas con Johnny Depp. No es la primera vez que este actor menciona esta sustancia. En este video un poco más antiguo también vuelve a decir algo parecido, que hay una conexión con esa palabra y algunos poderosos de los medios. Definition, you have to have borders. We don't have a border. Why would you continue to listen to a media that's lying to you every day? You know, a couple years ago, I'm on talking about adrenochrome. You can't say that word. You cannot say anything bad on George Soros. Do you know that he owns many of these companies like the Daily Beast? Boy, they sure had their fun tearing me apart. I lost my agents. 17 years, and my other agent of 15 years, because they listen to them. You think you have a selection? Sorry, you think you know what the truth is. You don't, you have a selection. You're not free. And God wants you to be free. I'm talking about the God of Christ, Jesus. Oh, he's had his fun poking himself at the people that go out and try to do the right thing for God. But that's it. St. Paul says to live is Christ, to die is gain. Well, I'm going to take him as his word, because if I don't, I got nothing left. And right now we have our Bibles being ripped from us. We're supposed to go along with the LGBTQ community. Where is our Pope? Why is he not speaking out when poor Catholics are being ripped to kingdom come from the FBI? These are the things that are going on, and it's like a tentacle. The octopus with arms, it's many, many arms, but you got to go after the head of the octopus in this one. Who is it? The central banks, the IMF, the ECB, the private Western central banks, the BIS, the Rothschild banks. We have a Rothschild Pope, and there are great Americans out there that are fighting right now, fighting with all their hearts, but they don't have a voice. So I'll be that voice. I saw what John the Baptist did. I think about him all the time in this situation. Would you lose your head for Christ? Would you? I would, because I love him. Veremos qué repercusión trae la película Sonidos de Libertad, que se dice ya hay una campaña en contra de Mel Gibson y de Eduardo Verástegui. Ya estuve viendo unos videos que ya están diciendo que él formaría parte de toda esta red. Una cosa bastante extraña. Algo de su pasado, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya empezó la campaña. De hecho, se lo acusa a él mismo, ¿no?, de formar parte de la red. Hoy sí o sí, este programa aterrizó en el pueblo natal de Eduardo Verástegui y va a ver usted lo que encontramos del pasado. Fuimos hasta la tumba de su padre. Este hombre de arraigadas raíces católicas estuvo cerca de irse de misionero a la selva de Amazonas para limpiar el polvo que traía su alma de tantos años de vivir. Una vida mundana. Una vida llena de historias de pecado. Mientras sus amigotes lo esperaban en la acera, él cruzaba esta puerta para ofrecer su cuerpo a un hombre de avanzada edad, a cambio de cinturones, botas y perfumitos. Aquí en su pintoresco pueblo natal, Eduardo Verástegui supuesta y alegadamente se prostituía a cambio de cosas materiales. Este supuesto prostituto que ha confesado su promiscuidad es ahora un activista ultraconservador que pretende limpiar sus pecados, ofreciéndole al cielo su celibato. Y ahora estaría haciendo todo esto para
bueno, blanquear su pasado, o mejor dicho, lavar sus pecados. Comenzaron algunas amenazas, denuncias y otras cosas que ya les voy diciendo que esto se va poniendo bastante picante. Por el momento, y lo principal, es conseguir la película y hacer un análisis. Ustedes por ahora lo único que tienen que hacer es, bueno, estar atento con todo esto, suscribirse al canal, activar las notificaciones, porque vamos a seguir con este tema. Y bueno, por supuesto, se pueden unir a mi canal de Telegram, que ahí seguramente, si consigo la película, la voy a poner para que la vean. Tienen los enlaces de mi canal, de Telegram, de Instagram, en todas las descripciones de los videos de mi canal. No se olviden apoyar al canal, compartir, darle like y, por supuesto, agradezco las colaboraciones de la pestaña Super Gracias, la pestaña del corazón, que eso hace que estos videos sean un poco más, bueno, vistos por el algoritmo, generando la ilusión, ¿no?, entre comillas, de que este es un contenido que le importa a la gente. Así que el apoyo de la pestaña del corazón es muy importante para mí, para seguir creando contenido para ustedes. Acá lo dejamos. Mi nombre es Gustavo. Como siempre, les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.